las posibilidades que me ha dado la Universidad de Río Cuarto. Recalquemos que yo no soy de Río Cuarto, vengo de la provincia de San Juan, ha sido infinita. Así que estoy muy orgulloso de ser, de haberme egresado en la Universidad de Río Cuarto. Sí. Justamente costó mucho sacrificio, teniendo en cuenta que vienen desde lejos, que ya tiene una familia formada. ¿Cómo ha sido todo este proceso de estudio para hoy llegar a este objetivo? Bueno, en principio por allá por el 2004, 2005, yo había estado anteriormente en la Universidad de San Juan y bueno, me vine en el 2004-2005 a terminar mis estudios y a inscribirme en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Estuve viviendo en Río Cuarto hasta el año 2009. Terminé de cursar de manera completa toda la carrera, pero bueno, después por distintas razones no pude rendir aquellas materias que me quedaban. Y bueno, y así fueron pasando los años, pude ir rindiendo, pero a una tasa muy baja, digamos, de una por año y así, hasta que después se produjo un periodo en que ya me fue imposible, digamos, venir. Entonces, y luego bueno, la universidad lanzó este programa, Potenciar la Graduación, que lo ayudó a terminar sus estudios. Exactamente. Me contactaron de la universidad porque ellos estaban haciendo un seguimiento de todos los casos como el mío, de gente que vivía lejos o que aún viviendo acá tenía algún impedimento. Entonces, me contactaron y me dijeron, bueno, hemos lanzado este plan, creemos que podés encuadrarte. Bueno, viajé, me mostraron cómo era. Y a partir de allí, conjunto con la directora de la carrera, a quien le agradezco mucho, la ingeniera Ivana Cruz, ella me alentó y encaramos este plan y hoy se vio el resultado. A partir de tu experiencia, ¿qué le dirías a otras personas que están en tu misma situación, que le quedaron un par de materias adeudadas y que hoy tienen la posibilidad de recibir? Que no dejen de perseverar porque, uno dice dos materias, pero en realidad hay 30 y pico de materias aprobadas que han sido un esfuerzo grande que les ha llevado llegar a ese punto. Entonces, el hecho de que no rendir esas dos materias, no recibirse, es tirar por la borda años de trabajo, años de esfuerzo. Entonces, finalmente va a ser una mochila que es necesario, digamos, sacarse. Y la única forma es perseverar. Hay que poner el esfuerzo, aunque sea un... digamos, aunque nos lleve más tiempo, pero no dejar de intentarlo. Yo los insto a que es posible.